Y en La Paz, hospitales del complejo Miraflores ya no tienen recursos para atender a pacientes. Desde el siguiente mes cerrarán sus puertas. Hace una semana, el complejo hospitalario de Miraflores se declaró en quiebra financiera. En su momento, pidieron una reunión de emergencia con el Ministerio de Salud para que se atiendan sus necesidades, como el pago de salarios, además de la falta de ítems, de equipos e insumos, entre otros. Esta crisis obliga a las autoridades a paralizar la atención y cerrar las puertas de los hospitales. La situación es crítica. Se nos viene una avalancha de casos que no vamos a poder sopesar si es que no tomamos previsiones ahora. A estos problemas se suma el incremento de pacientes en los hospitales por la flexibilización de la cuarentena. Decenas de personas llegan al complejo hospitalario con distintas dolencias, algunos con síntomas de COVID-19. Ellos son derivados a otros centros. Cambian ministros, cambian viceministros, cambian directores de sedes y esto perjudica la gestión. Esa es nuestra gran preocupación. A fin de mes no tenemos con qué afrontar los gastos. Estamos desesperados porque el gobierno, a través del cumplimiento de la ley, nos haga llegar los recursos en el transcurso de la próxima semana. El director del Instituto del Tórax teme el colapso de los hospitales. Este viernes se reunirán con las autoridades del Ministerio de Salud.